¿Errar la preparación o prepararte para errar? Ese es el tema. Cuidado, cuidado con la preparación. Si quieres ser exitoso en una negociación, es fundamental que tengas la preparación, que utilices la preparación. Yo te voy a enseñar cuáles son los cuatro puntos claves de cómo yo me preparo, pero antes también quiero dar esto, lo puedes bajar acá. Esta hoja tiene 10 preguntas fantásticas para toda preparación. El que no se prepara es porque se confía y confía y dice, bueno, voy a ver lo que ellos quieren. Eso no es un buen negociador. Un buen negociador no va a ver lo que ellos quieren, va a analizar lo que ellos quieren, ¿no es cierto? Y el gran problema de esto es que va y dice, esta persona va y dice lo que él quiere decir, no lo que tiene que decir. Entonces, hay una gran diferencia. Un negociador que va a un lugar a decir lo que quiere decir a un negociador que va a decir lo que tiene que decir, ¿no? Todos podemos decir lo que queremos. La gente inteligente dice lo que tiene que decir y ayuda a que las cosas crezcan. Si no solucionas este tema de prepararte, de analizar, de estudiar, de tomarte una reunión con vos mismo, 20 minutos, 30 minutos. Y contestar estas preguntas, analizar, ¿querés más salario? ¿Querés negociar una otra posición? Cuando uno empieza a prepararse, cuando uno empieza a pensarlo, uno empieza a ver cómo tenemos en la vida, tenemos información e influencia. Información es todo lo que nos viene y creemos que tenemos que hacer. Influencia es algo que yo estoy preparado, lo analicé, lo pensé, lo trabajo. Entonces, de ahí es donde viene cómo yo me puedo familiarizar. ¿No es cierto? Con la situación. Y a medida que yo me familiarizo con la situación, es cuando yo aprendo. Acá en mi libro, Nunca temas negociar. Lo puedes conseguir en Amazon. Acá que yo te explico, hay un capítulo entero con todas estas preguntas. Todas estas preguntas las tenés en Amazon. Compra el libro, te va a servir muchísimo. Hay más de 1000 videos, te lo recomiendo porque eso te va a ayudar a justamente ser un mejor negociador. Y el día que vas a dejar de negociar es el día que te mueras. O sea que es una habilidad que la vas a llevar a la tumba con vos. Acá yo te muestro el proceso. El proceso son 7 pasos que se siguen simples. La preparación no es parte del proceso. La preparación es otro proceso. Y hay 2 capítulos que te muestran todo ese proceso, ¿no? Y la preparación no solo de lo que uno quiere, sino cómo voy a hacer preguntas, cómo me voy a preparar emocionalmente, y un montón de cosas que es interesantísimo verlo porque lo hacemos todos los días, vos lo haces todos los días, entonces no te prepares para errar, prepárate para ganar, ¿no? Y el ganar, ganar, ustedes saben, el ganar, ganar es responsabilidad tuya, vos tenés que lograr el ganar, ganar, el ganar, ganar no es algo de responsabilidad del otro, entonces, ¿quién es? ¿Qué es lo que quiere? Cuando yo voy a una negociación, ¿qué es lo primero que yo pienso? ¿Quién es? ¿Quién es la persona que voy a negociar? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Por qué quiere? ¿Sabes qué quiero que vos descubras? ¿Qué dolor tiene? Entre vos y yo, vos pensá, vos vas y resolves un problema que no te interesa resolverlo, vas y compras algo porque vos crees que tenés ese problema, pero realmente no te interesa, o vos vas y compras algo para resolver un problema en tu casa que es porque te está generando dolor. Lo que no nos genera dolor o nos deja dormir y esto, es ahí donde nosotros sentimos, tengo que resolver esto. No, no es un dolor, no es que sea dolor, dolor, sino que me viene a la cabeza, tengo que resolver esto. Entonces, eso es lo que yo quiero que vos pienses. ¿Con quién querés negociar? Pensá qué dolor tiene, qué problema tiene, por qué tiene esa necesidad, cómo vos podés solucionar, cómo vos podés ser mejor que la competencia. La alternativa de él, sobre alternativas, ustedes vieron el partner, los videos de partner que hay acá. Véanlos, las alternativas son importantísimas. Trabajar en qué alternativas tengo es importantísimo. Y estudien. Yo quiero ser mejor que la alternativa de mi contraparte. Yo quiero establecer algo tan bueno que sea mejor que la alternativa que él tiene. Ese es lo que tengo. O si no, trato de empeorar esa alternativa. ¿Por qué? Porque yo mejoro la mía. Ahí es cuando yo empeoro. No tengo que hacer más nada. Entonces, ¿con quién negocio? ¿Qué es lo que quiere él? Otra cosa, quiero que prestes atención a esto. Estudia la relación. ¿Qué relación hay? La historia de la relación. ¿Qué relación tenés con esa persona? O tuviste, o tu suegro tiene, o tu suegra, o tu hermano. ¿Quién tiene relación con esa persona? ¿Cuál es la historia? Entendé, la suerte viene dada a través
de las relaciones que tenemos. No te olvides nunca de eso, ¿no? Entonces, es el networking que le hicimos acá en Estados Unidos. Entonces, estudia esa parte. ¿Cuál es esa parte? Relaciones. Estudia, analiza esa historia. Fíjate quién es quién y cómo te puede ayudar. Quién. A lo mejor alguien te puede hacer un buen contacto. A lo mejor alguien puede poner unas muy buenas palabras por vos. Que eso va a hacer que la persona esté menos defensiva. Porque siempre cuando vamos a una negociación, tenemos como que nos sentimos un poco, ¿no? Es normal, es normal. Entonces, veamos, busquemos eso. Busquemos trabajar eso. ¿Qué es lo que quiere? ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que yo puedo dar? Es una pregunta que quiero que te la hagas. Eso es otro punto. ¿Por qué? Porque lo que él quiere y yo, lo que yo puedo dar es algo que es interesantísimo, que yo me empiece a preparar, que yo sepa lo que yo puedo dar, lo que yo quiero dar, lo que yo estoy estudiando. Y cuando nosotros nos preparamos acá, cuando estás trabajando en una negociación, en mi libro, yo te muestro cómo un buen negociador va y sabe y estudia y analiza lo que está dispuesto a dar. ¿Para qué? Para poder ser ágil, para poder tener dinamismo y para darse cuenta en qué momento lo trae a la mesa, en qué momento lo hace. Y siempre, siempre, siempre vas a pedir algo a cambio. Si vos no pensaste que vas a pedir algo a cambio, cometés el error, decís, ah, no, eso yo te lo doy. Después decís, pucha, ¿por qué no pedí tal cosa? Ahora tengo que ver y me lo va a cobrar. Pero si decís, mirá, ¿te interesa eso? ¿Te interesa esto? El curso que hay acá secreto, hay un curso secreto acá adentro. Esto es verdad, esto es verdad. Hay un curso secreto para la gente que tiene el libro. Hay un curso que vale muchísimo, donde te explico bien, donde te llevo de la mano para que este libro realmente sea el mejor libro que tengas. Entonces, ahí está. Entonces, yo estoy dando algo, te estoy dando, te estoy diciendo. Entonces, si yo estudio lo que yo voy a dar, sé cuándo te lo voy a dar y cómo lo voy a pedir. Entonces, analiza eso, qué es lo que yo quiero y qué puedo dar, ¿no? Cuando uno ve, cuando uno lo estudia antes de estar en la mesa, eso va a hacer que aparezca justo en el momento, haya por qué. ¿Y por qué hablo yo de haya por qué? Eso es algo interesantísimo. En la preparación, a mí me gusta jugar cada cosa, cada punto nuevo que yo traigo a la mesa, digo el por qué. A la persona, cuando vos le das el por qué de algo, ese por qué de ese algo ayuda a que la persona entienda y se sienta más a gusto, más cómoda. Tenemos que hacer eso, tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar que la gente se sienta más a gusto, vea eso. Prepárate ese por qué, por las dudas que lo tengas que tirar en la mesa para que sea más convincente. ¿Y por qué lo das? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estás pidiendo tal cosa, porque necesitas esto, porque necesitas lo otro. Trabajalo eso también. Así que todo esto, hay más de 1000 videos que te ayudan. Compra el libro en Amazon, ¿cierto? Urgente, 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 que te ayude a seguir esto. Y entonces, por último, este consejo. ¿Qué es lo que no sé? Yo quiero que analices eso. Anota, 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 porque la gente que toma nota, ¿cierto? Recuerda al 50 al 90%. Toma nota y el 50%. Y la gente que toma nota y pone preguntas y hace preguntas acá, recuerda el 90%. Entonces, ¿qué es lo que yo no sé? ¿Y cómo voy a preguntar eso lo que yo no sé? Pensá en eso, estudia qué es lo que no sabes y cómo vas a preguntar, cómo vas a trabajar en ese no sé. ¿Qué preguntas vas a hacer? Acá en el libro tenés más de 110 preguntas, ¿cierto? En un capítulo, lo único que hago es poner preguntas. ¿Por qué? Porque a medida que hagas mejores preguntas, la gente te va a ver más inteligente, más interesante, y se va a dar cuenta de que hay algo mágico en vos, ¿no? Que quiere hacer el acuerdo, que tiene seriedad. Las preguntas son claves. Y te muestro por qué las preguntas son claves, porque a medida que vos haces preguntas, la persona ve que vos estás interesado en él o en ella. Entonces, eso, cuando alguien está interesado en vos, ¿qué vos pensás? Oh, esa es una buena persona, ¿o no? Claro, está interesado en mí, es una buena persona. Entonces, busca jugar ese juego, hace que la otra persona, y fundamentalmente, fíjate lo que no sabes, y estratégicamente cómo te vas cómo vas a preguntar. Acá, en el libro, está la empática historia persuasiva, que son
Utilizamos empatía estratégicamente. ¿Para qué? Para preguntar mejor, para preguntar, ¿no es cierto? Poniéndome en los zapatos de la contraparte, entendiendo por qué, entendiendo, sabiendo qué es lo que está pensando mi héroe y cómo yo lo puedo ayudar. Pensá en eso. Empáticamente, tengo que hacer preguntas, hacerlas antes, practicarlas antes de ir a la... Obviamente, cuando uno prepara, cuando está en la mesa, uno aprende. Pero creo que sería interesantísimo. ¿Por qué no vamos a ver ya mismo el Barna? Quiero que veas estas alternativas. Vamos ya mismo a ver, ¿no es cierto?, el Barna, un video del Barna, y después vamos a tener otro sobre la empática historia persuasiva. No te olvides del libro. Vamos ya.